¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que siguen las transmisiones, muy buenos días a todos los alumnos del Instituto SAPIN, del Instituto SAPIN de Medicinas Complementarias. Bienvenidos a una clase más, a una transmisión más de un tema muy interesante, muy importante y muy frecuente que, al cual pues necesitamos ponerle mucha importancia. Eh, en este marco estamos también presentando este curso, es obesidad, nutrición y control de peso. Aquí, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el tejido adiposo y que es el adiposito. ¿Por qué eh, hoy en día es importante hablar de la obesidad? Bueno, la obesidad es cada vez más frecuente y cada vez se normaliza más. La obesidad hay que verla desde todos los puntos eh, posibles. Es eh, algo complejo, es una condición compleja. Y hay que saber que hay muchos factores de riesgo involucrados, muchos factores que eh, favorecen su aparición, que favorecen que, esta, eh, que dure, que no se pueda a lo mejor eh, controlar o que vaya en aumento. Aquí hay que saber que la obesidad, bueno, pues eh, se define como una enfermedad eh, crónica en la cual se caracteriza por la acumulación de tejido adiposo o de grasa. Y aquí, bueno, nada más haciendo una aclaración, lo vamos a ver más desde el punto de vista biológico. Eh, sé y sabemos que la obesidad pues tiene muchas eh, muchos factores socioculturales, muchos factores también psicológicos. Eh, no lo vamos a ver desde un punto de vista eh, ju como juzgándolo o como siendo muy superficiales o estéticos. Vamos a verlo más desde el punto de vista de eh, la biología de la medicina vamos a verlo desde el punto de vista eh, eh, biológico el día de hoy y entonces en ese sentido pues es importante hablar de la composición del tejido adiposo que es el adipocito ya estábamos viendo que la obesidad es esta acumulación de grasa pero hay que saber que cuando esta acumulación es excesiva el tejido adiposo se puede volver nocivo y puede eh, conllevar puede traer la aparición de otras enfermedades como es eh, el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, la diabetes. La diabetes pues a su vez le puede abrir la puerta a muchas otras enfermedades como es la enfermedad renal crónica, como es eh, todas las arteriopatías, como es eh, las alteraciones en los nervios, como es también la afección a los ojos, a los sentidos a la piel, en todos los sentidos, ¿no? Entonces eh, hay que saber que la obesidad puede llegar a conducirnos a estos estados de enfermedad. En transmisiones previas, en clases previas ya habíamos hablado sobre el síndrome metabólico. Este síndrome metabólico pues es un conjunto de trastornos en el metabolismo que favorecen la aparición de diabetes y otras enfermedades cardiovasculares y el principal promotor de este síndrome metabólico es la obesidad. En ese sentido, bueno pues, hay que saber eh, por qué la obesidad, qué es lo que sucede y un elemento muy importante del cual hay que hablar es el tejido adiposo, el adipocito. El tejido adiposo es eh, el conjunto de todas estas células, es toda, todo ese tejido, es, es el conjunto en total y cada componente individual bueno pues eh, son las células que en este caso cuando hablamos del tejido adiposo estamos hablando de los adipocitos cito quiere decir célula y adiposo quiere pues es, es relativo a la grasa entonces tejido adiposo el adipocito el adipocito es la célula que está presente en el tejido graso ahora hay que saber que el tejido adiposo es un tejido endocrino ¿Qué quiere decir esto? Forma parte del sistema endocrino. Y el sistema endocrino, bueno, pues es un sistema muy hermoso, muy complejo, que se encuentra en el cuerpo y en el cual, pues, eh, tenemos mucho, mucho del qué decir, la verdad, porque el tejido adiposo, el tejido endocrino, perdón, pues es un tejido que permite eh, que todas las reacciones en el cuerpo sucedan adecuadamente. Eh, las hormonas, que son los mediadores, eh, se definen como mediadores químicos, son mensajeros. Entonces, eh, siempre pongo el ejemplo de la tiroides, ¿no? La tiroides eh, produce hormonas tiroideas y esas hormonas tiroideas tienen una gran función en todo el cuerpo porque van a acelerar, van a eh, aumentar la velocidad con la cual se llevan a cabo las reacciones metabólicas en el cuerpo. Si nuestro cuerpo no secreta suficientes hormonas tiroideas, bueno, pues vamos a encontrar que todos los procesos en nuestro cuerpo van a estar enlentecidos. Si nuestro cuerpo produce demasiadas hormonas tiroideas, vamos a ver que los, eh, los procesos en nuestro cuerpo se van a ver acelerados. Entonces, eh, en ese sentido, el tejido adiposo es también un tejido endocrino que secreta hormonas. ¿Cuáles? Bueno, las vamos a hablar. Um, superficialmente más adelante. Sin embargo, hay que saber que pues tiene una función muy importante eh, esta función endocrina en la regulación de la homeostasis energética. ¿Y qué quiere decir esto? Homeostasis es el equilibrio. Ni más ni menos vamos a estar en equilibrio. La homeostasis es eh, un principio muy importante en nuestro cuerpo. Porque a veces eh, creemos que las cosas son muy duales, sí, no, blanco, negro, frío, calor, pero eh, no, cuando hablamos de los procesos fisiológicos, cuando hablamos del cuerpo necesitamos estar en un balance, eh, en un balance neutro, en un balance, en una homeostasis. Y esta homeostasis energética quiere decir que pues vamos a tener, eh, vamos a tener energía. Para que, toda, para que todo nuestro cuerpo pueda funcionar de una manera adecuada, para que no eh, sufra porque falta energía y para que, pues, en, en teoría, para que tampoco la almacenemos demasiado, ¿no? Entonces, el tejido adiposo eh, normalmente va a tener esa función. Ahora, eh, ya estábamos diciendo que la célula que forma el tejido adiposo va a ser el adipocito. Y el tejido adiposo tiene muchas funciones. Ahorita vamos a hablar de cuatro principales. Eh, antes, como el apéndice, ¿no? Antes se creía que el apéndice no tenía una función. Ahora sabemos que sí tiene una función inmunológica. Ahora pasa así con el tejido adiposo. Antes pensábamos que solamente funcionaba para almacenar energía, pero la verdad es que tiene muchas funciones el tejido adiposo y es importante hablar de ellas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de obesidad... Eh, se viene a nuestra mente que el tejido adiposo es malo, es nocivo. Y sí es nocivo, pero cuando está en grandes cantidades. Pero eh, normalmente lo normal es de que pues tengamos en nuestro cuerpo de un 25 aproximadamente por ciento de grasa, porque tiene una función, tiene muchas funciones muy importantes este tejido adiposo. Entonces cuando nosotros hablamos de obesidad y cuando hablamos de control eh, de peso, cuando hablamos de nutrición, cuando hablamos de todos estos aspectos, pues es importante eh, mencionar que el tejido adiposo hay que cuidarlo. Y el tejido adiposo, pues como todo el, como cada cosa que hay en nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo tan increíble, la verdad, es de que tiene una función. Lo malo es de que el tejido adiposo eh, tiene una capacidad de adaptación y de crecimiento increíble. Y si nosotros no cuidamos nuestra dieta, no moderamos las porciones que comemos, no hacemos ejercicio, bueno, pues este tejido va a crecer en gran manera. Ahora, eh, la función eh, principal, la que siempre hemos sabido y hemos escuchado, es que eh, una función del tejido adiposo es la de almacenamiento de energía. Y esto, bueno, tiene que ver mucho con un proceso evolutivo, tiene que ver mucho con un proceso de adaptación. Y hay algo que se llama eh, los genes ahorradores. Estos, bueno, pues se fueron desarrollando a lo largo de la historia del ser humano porque antes las cosas no eran como las conocemos hoy en día. Hoy, eh, debido, pues, a, a la globalización, al crecimiento de las ciudades, eh, a la comunicación, a las vías comerciales, a todo el sistema de transporte, bueno, pues tenemos alimentos. Eh, podemos acceder a alimentos de manera muy, muy fácil, ¿no? En las grandes urbes, en las ciudades. Y entonces antes no era así. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, pues eh, sabemos que el ser humano, pues necesitamos energía, necesitamos comer para que nuestro cuerpo pues funcione. Y entonces, antes cuando no había esta disponibilidad de alimentos, estamos hablando que es un proceso de miles de años, cuando no había estos, eh, estos procesos, cuando no había esta, estos recursos al alcance, bueno, pues el cuerpo tenía que aprovechar al máximo en cuanto hubiera un poco de comida disponible. Entonces, pues si de repente... Eh, los seres humanos podían cazar, podían cosechar algo y pues no era en tan gran abundancia, el cuerpo tuvo que adaptarse, tuvo que generar un sistema de almacenamiento de energía. Y aquí, bueno, hay que saber también que... Todos los alimentos que nosotros comemos, que todos consumimos, se pueden reducir a, cuatro, a tres macronutrientes, que son los carbohidratos, son las proteínas y son las grasas. Las proteínas nosotros las podemos encontrar principalmente en la carne, pero también pues, en, otros, en otros alimentos. Los carbohidratos son muy ricos en los cereales, en los panes, en las pastas, etcétera y las grasas bueno pues las grasas creo que es de lo que más nos gusta las grasas las vamos a encontrar pues de manera sólida por ejemplo en la mantequilla líquida en el aceite pero también los vamos a encontrar por ejemplo en la carne los vamos a encontrar en diferentes eh, en diferentes alimentos ahora eh, hay que saber que de todas estas eh, estos macronutrientes estos tres macronutrientes que les estaba comentando va a haber muy pero muy poco almacenamiento para los carbohidratos y para las proteínas. Sí hay, pero son muy pequeñitos. Por ejemplo, los carbohidratos se almacenan en forma de glucógeno en el hígado, en los músculos. Eh, las proteínas realmente casi no hay almacenaje, solamente pues pueden estar circulando un tanto en la sangre y tienen otras funciones que no es principalmente la de almacenar energía y la que sí, eh, en donde nuestro cuerpo sí... Este, se luce en el almacenamiento de la energía es en este tejido adiposo. Por ejemplo, eh, un animal que tiene también eh, que es muy notorio ante nuestros ojos que tiene este tipo de almacenamiento. Son eh, los camellos. Los camellos en sus jorobas, los dromedarios en sus, en sus jorobas, bueno, pues tienen una gran acumulación de tejido adiposo, de grasa. Y entonces no solamente van a tener grasa ahí, también van a tener agua. Entonces esa, esas características le permiten al, a este animal sobrevivir ante pues temperaturas en donde casi no hay agua, escenarios en donde casi no hay agua y casi no hay comida. Entonces este almacenamiento es muy importante. Y así como pasa con los camellos y con diferentes especies animales, va a suceder con nosotros. Esta función del tejido adiposo de almacenar energía, pues va a ser muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues no estamos comiendo todo el tiempo. Sin embargo, todo el tiempo, las 24 horas, nuestras diferentes eh, células, nuestros diferentes tejidos, nuestros órganos, van a necesitar que pues les esté llegando sustrato para hacer energía, para producir energía. Entonces, este tejido adiposo, debido a esa capacidad de almacenar energía, pues lo que nosotros comamos lo va a almacenar y cuando se ocupe, cuando se necesite sacar, se va a pasar, eh, va a salir a la circulación y va a ser llevado a los diferentes tejidos para que el cuerpo no pase hambre, para que las células no sufran. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues hay órganos muy sensibles que necesitan un flujo constante y un flujo eh, continuo de azúcar, de glucosa, de energía, que va a ser principalmente el cerebro, el corazón, principalmente el cerebro. El cerebro nunca se puede quedar sin energía. De repente, por ejemplo, si no desayunamos, y sentimos que se, que se nos baja la presión, que nos estamos desmayando, que nos sentimos confundidos, que decimos, ah, es que seguramente se me bajó el azúcar. Y sí, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor no tengo suficientes ahí, eh, ener no tengo suficiente energía para que llegue a mi cerebro y pueda seguir funcionando. Entonces, pues, recordemos, que aunque nosotros no lo percibimos, nuestro cuerpo trabaja las 24 horas, los 7 días a la semana. Y para que haga eso, pues necesita energía. Este tejido adiposo tiene esa función de otorgar energía en periodos de ayuno, en periodos donde no hemos comido. Ahora, eh, el tejido adiposo también tiene la función de ser un aislante térmico. Eh, si ustedes se dan cuenta, los niños... Tienen sus brazos regorditos, gorditos. Y muchas veces los andamos persiguiendo para que se pongan un suéter, pero ellos no tienen frío. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque los niños tienen más tejido adiposo en las extremidades, tienen más tejido adiposo en todo su cuerpo, lo que les permite aislar mejor el calor. Y entonces por lo regular pues eh, a lo mejor todos hemos pasado por esa circunstancia no de andar corriendo tras el niño diciéndole ponte un suéter pero el niño pues como es un niño de esa su composición corporal tiene mucho tejido adiposo que lo aísla del frío pues no eh, no busca no tiene frío no no tiene esa sensación de frío entonces eh, el tejido adiposo eh, hay que saber que se encuentra eh, es un, es parte de las capas de la piel el sistema de tegumentario, la piel, tiene tres capas, la epidermis, la dermis y el tejido conjuntivo subcutáneo, la hipodermis, que es tejido adiposo. Este tejido adiposo, bueno, aparte de en el ser humano, hay muchísimas especies animales que tienen una capa de grasa pues importante que les permite aislar a los órganos centrales del frío y esto es muy importante porque todo para que funcione bien adentro pues también necesita una temperatura adecuada, una temperatura óptima. De hecho, eh, por ejemplo, si nosotros eh, hablamos eh, de la hipotermia, la hipotermia se da porque se pierde ese calor, porque a pesar de que si hay tejido adiposo, bueno, pues puede haber algo, alguna lesión, puede haber alguna circunstancia climática, algo que hace que las personas pierdan el calor. Y este perder calor, bueno, pues es, eh, puede tener consecuencias. Pues eh, notorias para el funcionamiento interno. El, aislam el, el aislamiento térmico que ofrece el tejido adiposo es una función muy importante. Ahora, también, eh, aparte de tener estas funciones de almacenar energía, de ser un aislante térmico, pues también va a tener la función de ser una amortiguación contra los golpes. Porque eh, ya les estaba diciendo eh, la piel, la capa más profunda de la piel va a tener tejido graso y este bueno pues va a permitir que nuestra piel se sienta suave, que, no, que nuestra piel pues se sienta en, en algunos lados como un cojín Por ejemplo en las palmas tenemos abundante tejido graso en esta zona, de, del dedo eh, del dedo pulgar nosotros podemos tocar ahí tenemos pues bastante tejido adiposo se siente como un cojín y eso pues permite la amortiguación de los golpes para que no haya daños a los órganos internos para que no haya daño a las estructuras internas y también ya les estaba diciendo eh, eh, otra función del tejido adiposo es la producción de hormonas y estas hormonas pues, van a ser muy importantes a la hora de, eh, de la regulación del apetito. El, un tejido adiposo que trabaja normal, que trabaja adecuadamente pues va a permitir eh, que se sienta saciada la persona. Sin embargo pues cuando se encuentra en gran eh, cantidad, cuando hay un tejido adiposo pues muy abundante va a estar, eh, favoreciendo que la persona tenga hambre constantemente y que no se sienta saciado, que sienta que necesita mucho alimento. Es todo por el tejido adiposo. También otra función importante que tiene el, el tejido adiposo es que eh, van a estar presentes en el sistema nervioso y van a ser un aislante nervioso. Eh, estos lípidos, bueno, pues a lo mejor hemos escuchado a las famosas vainas de mielina que tenemos los nervios. Y estos nervios pues no, eh, no están así como tal. Es como un cable que tiene un aislante eh, plástico por la por la por la parte externa. Parece algo muy similar aquí, el tejido adiposo. Eh, parte de ese tejido adiposo que son los lípidos más que otra cosa, eh, lípidos en otra presentación, por así decirlo, van a servir como aislante térmico, entonces, eh, aislante nervioso. Entonces el tejido adiposo tiene muchas funciones, ya estuvimos hablando de estas cinco principales. Ahora, eh, hay que saber que los adipositos, que son las células, eh, que van a estar conformando este tejido van a ser células grandes y células esferoidales. Van a aparecer como si fueran una especie de bolsas, y, a, y adentro de estas células se va, van a ir creciendo y adentro de estas células se van a acumular los lípidos, principalmente en forma de triglicéridos. Las grasas se van a almacenar en forma de triglicéridos. Y bueno, pues el gran tamaño de estas células, que son como esferas, que son como eh, esas esferas redondas que les enseño en pantalla, es porque adentro tienen estas grasas. Ahora, también hay que saber que, bueno, pues el tejido adiposo tiene una irrigación abundante, tiene muchos vasos sanguíneos y pues está en constante movimiento y está en constante este, irrigación este tejido. Eso es un punto muy importante. Ok, entonces ya estamos hablando de las funciones solamente aquí recordar un poco que el tejido adiposo pues va a almacenar la energía va a almacenar con mucha eficacia la energía para cumplir con las exigencias del organismo para que siempre haya eh, un sustrato energético para producir energía ahora eh, les estaba comentando que teníamos pues ciertas hormonas y que el tejido adiposo pues tiene ciertas hormonas que pues son muchas realmente, se han descrito muchas, sin embargo hoy vamos a hablar de las cuatro principales. Eh, primero tenemos a la leptina y esta leptina pues tiene una función importante porque inhibe la ingesta de alimentos y porque disminuye el peso corporal. Y ustedes dirán, ah, ¿cómo? ¿Cómo? Eh, ¿Cómo es que funciona esto? ¿No? Bueno, la leptina es considerada como un factor de saciedad. Se considera un factor de saciedad. Y esta leptina, en condiciones normales, cuando el tejido adiposo es un tejido adiposo sano, no tenemos pues grandes cantidades de tejido adiposo, eh, y esa energía que está adentro pues se ocupa y se reutiliza y se moviliza, pues actúa como un factor de saciedad. De ahí en fuera, cuando la obesidad, eh, cuando empezamos a tener un problema de sobrepeso, de obesidad, eh, recordemos que la obesidad pues es algo crónico, algo de muchos años y como tal, bueno, pues hay que tomarlo en serio, es algo, es un proceso de muchos años, entonces a la larga esta leptina puede llegar a disfuncionar y ya no va a, ser, ya no va a tener esta, esta función de inhibir el apetito, de ayudar a regular el peso corporal, ya no va a ser un factor de saciedad, aquí pues va a volverse eh, nocivo el ambiente y la leptina ya no va a funcionar. Ahora, también eh, hay otra hormona que es el eh, angiotensinógeno, perdón, este angiotensinógeno, pues ayuda a regular la tensión arterial, pero bueno, a nivel local, a nivel del eh, tejido adiposo. Vamos a tener también otra hormona que es la adiponectina. Eh, o adipokinina, estas adiponectinas estimulan la oxidación de ácidos grasos. Y cuando yo lo de oxidación, me refiero a ocupar esos, eh, a aumentar, a, a metabolizar estos ácidos grasos. Los ácidos grasos nosotros los vamos a encontrar en los triglicéridos. Es la composición. Tenemos una molécula eh, central de glicerol y tenemos tres triacilgliceroles o ácidos grasos. Entonces estos ácidos grasos pues van a ser un componente muy importante de los triglicéridos y la adiponectina nos va a ayudar a ocuparlos a que se metabolicen. Esta acción de la adiponectina va a favorecer que eh, la concentración de triglicéridos en sangre disminuya también puede ayudar a que disminuya la concentración de glucosa en sangre, lo cual pues es algo muy bueno porque eh, en una transmisión previa ya habíamos hablado del síndrome metabólico y como componentes del síndrome metabólico pues tenemos eh, a, lo, a las grasas y tenemos a, las, a la glucosa ahí disregulada. También esta adiponectina eh, va a aumentar la sensibilidad a la insulina. Y hablar de la insulina, bueno, es todo... Eh, un mundo es toda una clase la insulina y es toda una clase de la diabetes, sin embargo, pues sí es importante mencionar que la diabetes, pues, es un proceso, eh, es una alteración en la, el metabolismo del la, de la azúcar, de las glucosas, porque, número uno, tenemos demasiado azúcar en el sistema, y número dos, la insulina no funciona adecuadamente. Mm, cuando nosotros comemos todos esos alimentos, ya estábamos eh, diciendo que tenemos tres macronutrientes. Eh, todos estos alimentos. Eh, que nosotros introducimos a nuestro cuerpo a través del sistema a través del sistema digestivo perdón, van a ser este digeridos van a ser, eh, van a ser eh, digeridos entonces cuando se digieren cuando entran eh, son absorbidos, eh, cuando entran a nuestro sistema, bueno, pues se van a distribuir para que pues lleguen a todo el cuerpo. Aquí hay que saber que el principal, eh, el principal eh, molécula, la principal eh, fuente de energía por excelencia va a ser el azúcar, va a ser la glucosa. Y la glucosa para que entre a las células, pues no va a entrar así porque sí necesita una llave para abrir la puerta y entrar. Y esa llave es la insulina. Entonces esta adiponectina Ayuda a que estas llaves funcionen adecuadamente. En un proceso de resistencia a la insulina, estas llaves no están abriendo bien y la glucosa no está entrando de manera adecuada a las células. En la diabetes, ¿qué es lo que pasa? Ya no tenemos llaves. La diabetes se, se acaban las llaves y la, la glucosa, el azúcar, ya no puede entrar a las células. Entonces, la adiponectina en condiciones normales, cuando el tejido adiposo es sano, Ojo, cuando el tejido adiposo es sano, es decir, se encuentra dentro de los límites eh, sanos, va a estar ayudando a que esta insulina trabaje adecuadamente. Finalmente, vamos a tener otra hormona y, eh, que se llama la resistina y la resistina bueno pues es la hormona mmm, es una hormona que pues es muy contraria a estas funciones que ya habíamos hablado de la leptina de la adiponectina y la resistina como su nombre lo dice va a aumentar la resistencia a la insulina la resistina va a estar eh, asociada a la aparición y a la perpetuidad de la obesidad de la diabetes y en ese sentido bueno pues tenemos eh, que saber que cuando nosotros tenemos obesidad, algún grado de obesidad, pues esta resistina va a estar con mayor cantidad, en mayor cantidad, y las otras, la leptina, la adiponectina, van a estar disminuidas. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un datos, pues interesantes, importantes, de cómo es, eh, de qué es lo que pasa a nivel hormonal en el sistema en el tejido adiposo. Y bueno, para ir concluyendo esta clase, solamente quiero pues eh, hablar un poquito sobre la distribución de este tejido adiposo, hablar sobre la distribución de esta grasa. Y lo vamos a encontrar pues en varios, eh, en varios lugares. Ya les estaba mencionando que un lugar en donde vamos a encontrar el tejido adiposo va a ser en la piel. Aquí tenemos un esquema. Miren, aquí tenemos un folículo piloso, esto que se enseña aquí, que vemos... Eh, que dice epidermis, por ahí está saliendo un, un vello. Abajo vamos a tener una capa que dice derma, que es la dermis. Y abajo vamos a tener la hipodermis. Aquí la podemos ver que es como un cilindro amarillo que son los adipositos. Entonces pues ese lo vamos a tener, el tejido adiposo va a estar presente en la piel y va a estar presente pues en todas las partes de nuestra piel, sin embargo, bueno, pues hay lugares en donde es más grueso, en donde es más abundante, como en el abdomen, eh, la región glútea, las axilas, la, la región mamaria, los muslos, y hay regiones en donde es mm, casi inexistente, por ejemplo, en los párpados, la piel de los párpados casi no tiene tejido adiposo. Ahora... Eh, Aquí tenemos una imagen más o menos de cómo es la distribución en una, en una mujer, por ejemplo, en la, en, debajo de la piel. En estas zonas amarillas es en donde se encuentra con mayor abundancia. Ya estábamos hablando en el abdomen, en las axilas, en los glúteos, en la cintura. También aquí lo tenemos en las mejillas. Muy frecuente también la famosa papada. La famosa papada pues, es una acumulación de tejido adiposo en esta región submaxilar. Ahora también eh, es importante saber que eh, no solamente el tejido adiposo pues va a estar ahí presente, ¿no? Sino que también pues va a estar presente eh, dentro en las estructuras internas de nuestro cuerpo y va a tener ciertas funciones. Por ejemplo, eh, el tejido adiposo va a estar presente en la cavidad abdominal hasta cierto grado, no tanto, pero sí hasta cierto grado, y pues va a tener la función de Estar aislando a los intestinos, por ejemplo, eh, hay un como un delantal que se llama epiplón, ese epiplón pues es como, eh, como un delantal de grasa, así literalmente es como una capita de grasa que va a proteger a, estas, eh, a estos órganos internos. Sin embargo, bueno, pues se torna nocivo cuando se vuelve, cuando está en abundancia, como podemos ver aquí, ¿no? Que tenemos a una persona eh, normal, posteriormente tenemos a una persona que, pues, el tejido adiposo está creciendo y cada vez está creciendo más. También el tejido adiposo, pues, lo vamos a encontrar en la médula ósea, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en la, en la superficie externa del corazón. Y aquí quiero enseñarles esta animación, miren. Tenemos aquí un corazón y este corazón pues tiene como una capa blanca, si ustedes lo alcanzan a apreciar bien, tiene como una capa blanca en su superficie y eso es tejido adiposo. Ese tejido adiposo está ahí como una reserva de energía propia del corazón. El corazón, recordemos, trabaja las 24 horas, 7 días, 3, 365 días eh, al año. Entonces, pues, el corazón nunca puede dejar de recibir energía y ahí tiene, pues, unos depósitos internos que le van a estar ayudando a cumplir esta función. También otro lugar en donde encontramos, pues, el tejido adiposo es en la cavidad orbitaria, en los ojos y ayudan, pues, a dar soporte estructural a los ojos. Finalmente, pues algo que es muy importante y que cuando hablamos de obesidad, pues siempre tenemos esta duda, es hablar de los tipos de obesidad. Ya estábamos hablando que, pues, eh, la distribución de la grasa la podemos encontrar, pues, junto con la piel o en órganos internos. Ahora, existen principalmente dos tipos de obesidades, si nosotros lo vemos desde el punto de vista eh, morfológico, desde el punto de vista eh, de la forma del cuerpo. Vamos a tener por un lado una obesidad eh, androide, central o en forma de manzana. Y esto quiere decir que eh, la grasa, eh, el tejido adiposo, se acumula en, el, eh, en, el, en la cavidad abdominal. En la cavidad abdominal, un tanto, pues también en la cavidad eh, torácica, en el centro del cuerpo, en el tronco del cuerpo. Y eso, eso en lo particular, pues está relacionado con. Eh, la enfermedad cardiovascular este tipo de obesidad pues se considera eh, que puede llegar a cursar con todos esos tipos de complicaciones ahora eh, tenemos otro tipo de obesidad como es el eh, tipo de obesidad ginecoide o periférica en donde la distribución es eh, como en forma de pera, así lo dice, y principalmente la grasa va a estar acumulada pues, en los glúteos, en las caderas, en, las, en los muslos, no tanto en la región central, sino en la periferia del cuerpo. Hay que considerar pues, que el, el, tor el tronco, el abdomen va a ser central. Si ahí tenemos mucha grasa, bueno, pues se va a considerar una obesidad androide o una obesidad central o una obesidad en tipo de manzana. Si mm, en el centro pues casi no tenemos grasa y es principalmente eh, en la periferia hacia los muslos, hacia los glúteos, hacia las piernas, eh, hacia la cadera, eso también bueno pues es considerado como la obesidad en tipo pera o eh, ginecoide o periférica. Y de las dos, si nosotros comparamos las dos, bueno, pues la androide, la de, la de tipo de manzana, se considera que pues sí está más relacionada con todas estas enfermedades que puede acarrear la obesidad. Ahora, bueno, pues es muy importante este tema. Eh, me gusta mucho este tema en lo particular porque tiene una aplicación pues interesante porque nosotros nos vamos interesando mucho por estos, por estos temas. Eh, ¿Cómo voy a determinar? ¿Cómo voy a darme cuenta si tengo obesidad o si mi distribución de grasa es androide o es eh, ginecoide? Si es en tipo de manzana o es en tipo de pera. Bueno, los hombres con más frecuencia tienen este tipo de distribución de grasa que es el, la de manzana y las mujeres de pera. Sin embargo, cada vez las mujeres presentan más este tipo de obesidad en forma de manzana. Y aquí, bueno, pues hay que saber que nosotros en este curso pues vamos a aprender a ver cuál es la obesidad tipo de manzana, cuál es la obesidad pera a través del índice cintura cadera. Para eso pues vamos a medir nuestra cintura, a medir nuestra cadera, vamos a sacar nuestro índice cintura y cadera, muchas otras medidas también y vamos a analizar pues cuál es la composición de nuestro cuerpo para ver pues qué tanto riesgo podemos llegar a tener en un futuro. Todo esto, bueno pues... Se los presento en el marco de este curso de obesidad, nutrición y control de peso que inicia el 15 de marzo de este año. Ya estamos a unos pocos días, de hecho ya estamos a seis días, todavía están a tiempo de inscribirse. Me presento, soy médico pasante de Servicio Social, Dania Alejandra Carrasco Arteaga. Y pues estoy impartiendo este curso, tiene una duración de cuatro módulos de cuatro horas, está dirigido eh, a todo el público en general, también pues a terapeutas que quieren eh, empaparse más de estos, eh, de estos temas, eh, personas que a lo mejor quieren hacer un cambio y no saben por dónde empezar, eh, aquí recordemos, pues son temas eh, de salud básicos, en realidad pues son temas muy frecuentes. Y aquí hay un dato muy interesante. 72.5% de la población adulta en México, por arriba de los 20 años, tienen un grado de sobrepeso u obesidad. Entonces, pues cada vez tenemos a personas que tienen mayor riesgo de enfermar. Y bueno, pues hay que saber que un punto muy, importa y muy importante y muy fundamental es el bienestar. Y la salud forma parte de ese bienestar si nosotros eh, pues creemos que la obesidad no es algo importante eh, y no conocemos eh, las bases no conocemos pues lo primordial no conocemos las consecuencias bueno pues al rato nos va a tocar vivir nos va a tocar sufrir esas consecuencias lamentablemente ya les estaba comentando que este curso tiene una duración de cuatro módulos de cuatro horas cada uno la verdad es que eh, duran un poquito más y eh, les presento muy brevemente el temario. En el módulo 1 vamos a ver eh, una introducción y un panorama global al curso. También vamos a ver el, la nutrición y el metabolismo bases, eh, muy, bases pues lo básico de puntos de nutrición puntos de metabolismo vamos a hablar de conceptos nutrición que es una caloría que es la alimentación cuál ha sido la importancia de la nutrición a lo largo de todos los años y por qué hoy en día pues a través de la nutrición es que nosotros vamos a encontrar la respuesta en gran manera a esta condición que es la obesidad también pues vamos a estar hablando del eh, de anabolismo, metabolismo, y vamos a estar hablando del eh, alimento, el crecimiento y el desarrollo, pues de manera muy sencilla vamos a abordar que eh, cuando nosotros queremos tener buenos hábitos, lo ideal es empezar pues desde niños, desde la lactancia materna, desde eh, la nutrición de la mamá, sin embargo que pues hoy en día siendo adultos podemos transformar eh, y podemos eh, re reubicar nuestro camino nutricional, nuestro camino alimenticio. En el módulo número 2 hablamos sobre los trastornos de conducta alimentaria más frecuentes, que es la anorexia nerviosa, la bulimia, los trastornos por atracón, porque eh, tienen mucho que ver con el sobrepeso y la obesidad. Son trastornos de la conducta alimentaria. También, bueno, como un plus, vamos a hablar sobre la, la enfermedad celíaca. No es como tal una, un trastorno en la conducta alimentaria, pero sí genera un trastorno en la conducta alimentaria, pero con una base biológica, con una intolerancia al gluten. Vamos a ver eh, qué es el famoso gluten, vamos a hablar sobre ello. Y finalmente, de lleno, casi pues tres horas vamos a estar hablando de sobrepeso y obesidad, desde nociones básicas, qué es el tejido adiposo, qué es lo que estuvimos viendo el día de hoy, hasta definición de, que, de qué es el sobrepeso, qué es la obesidad. Eh, ver datos epidemiológicos, ver factores de riesgo implicados, ver eh, el impacto biopsicosocial que tiene la obesidad. Vamos a hablar sobre medidas, sobre... Eh, la cinta métrica, el índice de masa corporal, la talla, la, la talla, la, el peso, vamos a estar hablando de, de medirnos, de pesarnos, vamos a estar hablando del porcentaje de grasa corporal. Y vamos a abordar también dos puntos, bueno, tres puntos muy interesantes, que es el hipotiroidismo, porque muchas veces el hipotiroidismo pues genera obesidad. Vamos a estar hablando también del tratamiento de la obesidad, desde, desde un punto de vista, pues integral, saber que pues tiene muchos puntos a tratar y que es algo complejo, no imposible, pero sí complejo y hay que saber pues por dónde empezar. También vamos a estar hablando del sobrepeso y obesidad infantil, que lamentablemente cada vez es más frecuente esta condición. Módulo 3, nos dedicamos y entramos de lleno a todos los riesgos asociados con el sobrepeso, con la obesidad, como lo es el síndrome metabólico, la diabetes, la hipertensión, las dislipidemias, es decir, colesterol, triglicéridos elevados, las enfermedades, enfermedades cardiovasculares, es decir, los infartos, enfermedades cerebrovasculares, infartos también eh, cerebrales. Eh, vamos a hablar del riesgo cardiovascular. Vamos a tener herramientas interesantes a la hora de hablar de riesgo cardiovascular, vamos a hablar también del hígado graso y del famoso dolor de rodillas derivado de la obesidad, que es la osteoartrosis de rodilla, de cadera. Finalmente, módulo 4, pues es un módulo muy muy sabroso en donde Vamos a todo lo práctico. Y entonces empezamos desde eh, cuál debe ser nuestro objetivo a la hora de bajar de peso. Tenemos que saber en dónde estamos para saber hacia dónde vamos. Entonces aquí pues es importante saber que eh, con que empecemos, el, de, el hecho de empezar no quiere decir eh, que vamos a empezar a hacer dietas de solamente comer lechuga una vez al día y un queso de cubo, un, un, un cubo de queso en caso de que yo me desmaye, eso es muy erróneo, la verdad es de que vamos a estar hablando de mitos, de realidades a la hora de bajar de peso porque es un grave error, totalmente un grave error. Eh, querer bajar de peso y disminuir todas las grasas que consumimos. Eso pues eso no es lo correcto. Ya estuvimos viendo que el tejido adiposo tiene una función y pues necesitamos conservar esa función. Para ello, bueno, pues necesitamos seguir consumiendo grasas. Aquí la clave es qué tipo de grasas. De todo eso vamos a hablar. También vamos a hablar de eh, la báscula, vamos a hablar del porcentaje de grasa, de guiarnos más, no por el peso el peso sí nos va a dar una orientación en cuanto al índice de masa corporal pero más bien por el porcentaje de grasa corporal también vamos a estar hablando pues de crear rutinas y estrategias sanas en cuanto al lado nutricional y en cuanto al lado del ejercicio muchas veces también creemos que eh, empezar eh, a bajar de peso va a ser meternos al gimnasio cinco horas y eso también es un error. Podemos empezar con cinco minutos y bueno pues ahí vamos a tener un plan. Eh, ustedes van a poder conocer un plan de cuatro fases a través de las cuales pues podemos empezar, podemos hacer, eh, podemos empezar a hacer. También muy muy importante desde el punto de vista nutricional pues vamos a estar hablando de la, del requerimiento personal de kilocalorías de energía vamos a ver pues cómo podemos eh, llevar eso a un plano más pues más palpable más tangible en cuanto al cuadro dietosintético y al sistema de equivalentes es decir yo necesito tantas kilocalorías ah bueno pues puedo consumir eh, tantas porciones de pan puedo consumir tantas porciones de grasa puedo consumir tantas porciones de carne etcétera etcétera también vamos a estar hablando de diferentes dietas y de diferentes corrientes de dietas eh, y de planes alimenticios. Entonces, pues eso es muy interesante, es muy importante. Finalmente, pues de manera muy sencilla, abordamos acupuntura, electroacupuntura y herbolaria para, eh, como coadyuvante como... Eh, un elemento que nos puede ayudar, ¿no? Como pilar central eh, a lo largo de todo este curso, bueno, pues nos vamos a dar cuenta que para tratar la obesidad necesitamos varias herramientas y dos que podemos ayudarnos son estas. Finalmente, eh, antes de leer sus comentarios, eh, les invito también a este taller de interpretación de estudios de laboratorio que está muy bueno. Nos vamos a dar ahí una orientación básica sobre qué, pues, qué debemos de hacer con los estudios de laboratorio. Cómo nos podemos nosotros pues aproximar y de qué manera podemos hacer prevención y de qué manera pues podemos ver cómo vamos evolucionando no en un tratamiento este este taller de interpretación de estudios de laboratorio bueno pues va con una noción eh, básica con una noción fundamental sin embargo pues si sí hablamos de las principales enfermedades que se pueden ver reflejadas en esos estudios de laboratorio si hasta ahorita tienen una duda tienen algún comentario por favor escríbanlo este espacio es para todos nosotros, y pues siempre se enriquece mucho con sus comentarios. A ver, Mitsu nos dice: Hola, buenos días, eh, Mitsuki, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Francisco también nos dice: Buenos días, doctora Alejandra, excelente tema, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Francisco, espero que esta transmisión les haya gustado. Shirley Ceballos también nos dice: Buenos días, muy buenos días, Shirley, muchas gracias por acompañarnos. Uri Vivar también nos dice, buenos días, muy buenos días Uri. Blanca Acevedo nos dice, buenos días doctora y excelente tema, muchísimas gracias por su comentario. Blanca, Carol también nos dice, saludos, buenos días, excelente información. Muchas gracias Carol, Karina nos dice, ¿qué quiere decir MPSS? Ok, M es médico pasante del servicio social, ya terminé la carrera, pues, sin embargo, pues ahorita ustedes saben, debido a la contingencia, todos los trámites están cerrados desde hace un año, entonces pues eh, médico pasante del servicio social. Alexa Durán nos comenta, hola, buenos días, excelente información, muchísimas gracias por acompañarnos Alexa, espero que esta transmisión le haya gustado. Eh, José también nos dice, buenos días, interesante tema, gracias por compartir, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, José. Karina dice, buenos días, magnífico tema que nos comparte, muchas gracias. Muchísimas gracias, Karina. Ann también nos manda un buenos días y un sol, muchísimas gracias por ese comentario, espero que estén teniendo un hermoso día, un hermoso martes, que empecemos con toda la energía. Ismael. Eh, Villa nos comenta, buenos días doctora Alejandra, excelente tema. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos eh, el día de hoy Ismael, espero que haya sido una transmisión de su agrado. María Luisa también nos dice, información de suma importancia para conservar nuestra salud, saludos y bendiciones. Muchísimas gracias María Luisa, gracias por acompañarnos el día de hoy. Águila de Fuego nos dice... Un excelente día lleno de bendiciones infinitas. Muy interesante la información que nos hace llegar. Muchas gracias por su labor. Felicidades al doctor Guillermo Mendoza Castellán y a todo el equipo del Instituto SAPIN y aprovechando su comentario definitivamente, pues es una labor muy importante de todo el Instituto SAPIN de Medicinas Complementarias, todas las personas que están aquí eh, todos los días pues dándole el punch y pues también un saludo a nuestro director de este instituto, el doctor Guillermo Mendoza Castellán, que bueno pues eh, siempre está muy interesado en temas de salud y en promover la salud un punto muy importante que en México definitivamente necesitamos la promoción de la salud y también rescatar pues las medicinas tradicionales de México y rescatar la cultura mexicana una labor pues increíble que pues sí se reconoce muchísimo en este instituto se reconoce al doctor Guillermo Mendoza Castellán Continúo con los comentarios. Oli Armendaris nos dice, hola, ¿cuál es el costo de este curso? Sin problema, usted puede marcar a los números que se enseñan en pantalla. No es un curso eh, costoso, en realidad, pues es bastante accesible eh, y tiene una duración de cuatro módulos. Ahí también le van a hacer llegar, pues, todo el, todo el temario de estos cuatro módulos para que, pues, usted pueda ver toda la información. Sin problema, eh, puede mandar... Eh, puede mandar este eh, mensaje o ahorita el Instituto Sapin, el equipo del Instituto Sapin, se ponen en contacto con usted. Mónica Ruiz nos dice: Hola, soy de Bolivia, soy de Bolivia, ¿cómo puedo acceder al curso? Es 100% virtual. Hola, Mónica, muchísimas gracias por, eh, por conectarte desde Bolivia. Un saludo a las hermosas tierras de allá. Este, este curso es 100% virtual eh, y es un curso eh, pregrabado. ¿Cuáles son las ventajas de este curso? Bueno, que eh, nosotros nos adaptamos a sus tiempos. Muchas veces, para coordinar clases en vivo, bueno, ahorita no se pueden, ¿no? Presenciales, pero muchas veces para coordinar eh, cierta hora, pues es muy complicado por los horarios, por el desfase de los tiempos horarios, etc. Entonces, pues aquí el curso es 100% virtual. Eh, pueden acceder a través de la plataforma del Instituto SAPIN de Medicinas Complementarias. Ahí también van a encontrar muchísimos cursos. Eh, nada más que pues la inscripción sí sería a través de, de contacto, simplemente mande un mensaje al número que se enseña en pantalla o a través de Messenger de esta, de esta plataforma sin problema. Eh, creo que Marta Cervantes también nos pregunta, ¿el curso es virtual? Sí, eh, Mónica, eh, Marta, el curso es virtual. Entonces, pues ustedes pueden acceder a él eh, en el tiempo, eh, a la hora que ustedes más les convenga. Eh, y muchas gracias por esos comentarios. Gracias por preguntar. Eh, lucre serrano también nos dice hola buenos días e interesante tema muchísimas gracias por acompañarse eh, por acompañarnos el día de hoy muchísimas gracias espero que haya sido pues algo eh, importante algo sustancioso finalmente bueno eh, guille nos dice buenos días es de inscribirse al curso bueno pues esta es una pequeña clase eh, muestra de, lo, de todo lo que vamos a estar viendo en este, en este curso. Sin embargo, pues usted adelante es bienvenido a este curso de obesidad, nutrición y control de peso. Vamos a tener pues nociones básicas acerca de nutrición, nociones básicas acerca de todo lo que sucede en el proceso de la obesidad y vamos a tener datos muy interesantes. Entonces, bueno, pues eh, hasta aquí tenemos la transmisión del día de hoy. Eh, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí presentes, gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Tenemos aquí, bueno, pues en manos un curso que la verdad pues está muy jugoso, muy nutritivo en el sentido eh, académico, en el sentido también práctico. ¿Por qué? Eh, y aquí nada más quiero cerrar con un breve comentario. Muchas veces eh, creemos que la obesidad se tiene que tratar con dietas y bueno eso es muy restringido la verdad tenemos que crear nuevos hábitos nuevo, no, un nuevo estilo de vida que no es dif, no es imposible es un poco difícil al inicio sí pero una vez que estamos adentro y que nos sentimos bien y que podemos pues sentirnos plenos en ese sentido, que tenemos más energía, tenemos eh, más capacidad de realizar todas nuestras eh, acciones diarias, que podemos desempeñarnos bien, bueno, pues eh, en ese sentido eh, deja mucho, deja muchísimo, eh, deja mucho aporte, aporta mucho a la calidad de vida. Hay que saber que eh, hay que crear estilos de vida saludables, que van, sí, desde un punto de vista nutricional, pero pues saber moderarnos no es eh, cuestión de restringir en este curso. Nunca vamos a promover las dietas que son nocivas. Nunca vamos a promover hábitos que puedan atentar contra nuestra salud porque ya estábamos diciendo aquí el objetivo. No nos vamos a guiar desde un punto de vista estético. Nos vamos a guiar desde un punto de vista de la salud, desde un punto de vista integral. Y en ese sentido pues tenemos que saber que son muchos los parámetros que podemos ocupar y muchos los recursos que tenemos vamos a hablar pues que el tratamiento requerimos también la incluso ayuda psicológica ayuda nutricional ayuda de un médico ayuda de un de un cirujano incluso ayuda también eh, pues de suplementos podemos tener también ayuda de eh, de medicamentos y entonces aquí la cosa no es eh, no es dar dosis de cuánto voy a empezar a tomar, no, porque cada caso es individual, cada caso es, eh, es diferente y aquí es cuestión de irnos familiarizando, de saber cuáles son todas las opciones que tenemos. ¿Para qué? Para que yo tome decisiones con sentido, tome decisiones adecuadas. Y entonces, bueno, pues tenemos aquí toda esta información. Espero que la pequeña clase del día de hoy les haya gustado. Sin problema, eh, si hay alguna duda, ustedes pues pueden comentar ahorita en el chat o en futuras eh, transmisiones eh, que se hayan quedado con alguna duda del curso. Es cuando se pregunta y cuando se aclara todo en estos momentos de clase, en esos momentos que son para ustedes. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que el cambio lo generamos nosotros, el cambio se genera uno y el cambio, bueno, nos puede traer repercusiones increíbles. Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tengan un hermoso y un excelente martes.